see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stint and not just another gift. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecutis, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y a bordo de una pickup Isuzu D-Max cedida por Isuzu Argentina, nos llegamos a Expo Agro para cubrir las principales actividades que realizaron las automotrices durante esta feria, la principal vinculada con el campo a cielo abierto que se realiza en San Nicolás. Allí estuvimos, nos fuimos al stand de Fiat, Jeep y Ram, perteneciente al grupo Stellantis. Allí dialogamos con Martín Zuppi, presidente de FCA, que nos cuenta todo acerca de las novedades que vendrán de las tres marcas en lo inmediato al mercado local. Y el 2021 fue un gran año para nosotros, un gran año. Primero porque, como bien dijiste, Cronos líder en Argentina, haber tenido un vehículo como vehículo más vendido de nuestro mercado local es siempre un halago, una alegría y un orgullo, porque es un vehículo que producimos en nuestra planta de Córdoba y que hacemos con muchísima dedicación y con muchísimo amor. Y así que en ese sentido lo que fue el liderazgo 2021 de Cronos es muy importante. Después, el desarrollo de las marcas fueron también muy buenas. Jeep creció en su participación de market share, Fiat creció prácticamente 2.5 puntos con el liderazgo de Cronos como bandera. En el caso de Ram crecimos un 0,1 también a 0,4% del mercado, por ende tuvimos crecimiento en todo sentido. Stellantis de por sí como grupo, con la unión de las marcas Peugeot, Citroën, también han tenido un crecimiento. Así que te diría que fueron todas buenas noticias. A nivel productivo de Cronos habíamos nosotros producido 33.000 autos en el 2020 y en el 2021 hicimos 70.000. Duplicamos el volumen que habíamos hecho de producción, lo mismo con la exportación. Hemos tenido sinceramente cosas muy muy positivas dentro del año, así que contentos, intentando mejorar todavía esa gran performance de 2021 para lo que viene para 2022, y la estrategia va en ese sentido. En el mes de enero Fiat fue la marca que más vehículos vendió en el mercado argentino. Te diría que, si no me equivoco, desde más de 30 años que no lográbamos el liderazgo. Y bueno, eso es un poco también el orgullo del trabajo realizado por el equipo y lo que ponemos día a día para que la marca pueda llegar al cliente de la mejor manera. Y claramente felices con toda la cadena de valor, hablando de los proveedores que hacen un gran esfuerzo, de nuestros concesionarios que hacen un gran trabajo y de los clientes que nos aceptan todos los días. Eso es para nosotros fundamental. Así que contentos y claramente dejando a Cronos líder de nuevo en enero y febrero, después de que es líder ya hace 20 meses. Y en el mes de febrero haciendo más del doble de vehículos de lo que hizo el segundo en el mes. Por ende, contentos y esperando este lanzamiento de Pulse, ¿no? Que es lo que viene para la marca. Bueno, Pulse es el primer SUV de Fiat. Eso para nosotros también es un gran motivo de orgullo, porque entramos dentro de un segmento donde nosotros no estábamos participando y creemos que este vehículo va a ser un gran éxito tal como lo es en Brasil. Estamos presentando este vehículo en tres versiones. En dos versiones, Drive 1.3 y en una versión que se llama Impetus, que tiene un motor 1.0 turbo, que es un motor extremadamente confiable, con un consumo bajísimo, pero que entrega 120 caballos, 200 Nm de torque, que realmente vale la pena probar, con una caja automática CVT, también una caja muy 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 probada y muy muy eficiente, muy confortable para manejar. Y después todo lo que entrega este vehículo a nivel tecnológico: una pantalla de 10 pulgadas, un TFT de 7 pulgadas donde tenés toda la información del vehículo, cargador inalámbrico para el celular, Android Auto y Apple CarPlay también inalámbrico para la conectividad con el auto. Estamos muy confiados, muy ansiosos para poder lanzarlo, y creo que va a ser un gran éxito en el mercado local. Bueno, siendo, como te dije, el primer SUV, se va a insertar dentro de ese segmento SUV, va a estar por debajo a nivel de precios. Nuestra intención es siempre dejarlo por debajo del impuesto interno.
Por ende va a ser un vehículo competitivo dentro de su segmento y por lo que entrega como producto, la relación precio-producto me parece que es espectacular y fantástica, más allá de que tiene un diseño para mí de excelencia, muy bien logrado. Me parece a mí que el mercado local lo va a aceptar enormemente, tal como aceptó Cronos. Está en nosotros y en el trabajo diario poder abastecer el mercado en los volúmenes que el mercado necesita. Estamos trabajando en ese sentido y creo que vamos a lograr grandes cosas con este Pulse. Estamos trabajando en el abastecimiento de Pulse para mercado local, siempre apalancados en lo que es la exportación de Cronos. Hoy en día tenemos que trabajar con una balanza comercial en Argentina de Expo para poder importar y vamos a exportar 47.000 Cronos en el año, cosa que nos va a permitir traer buena cantidad de Pulse, entre otros vehículos de la gama de Fiat, de Jeep y de Ram. Así que estamos fuertes con ese volumen de vehículos para lo que estamos pensando del mercado local en el año y creo que vamos a poder abastecer la demanda de Pulse de manera interesante. Todavía no tenemos confirmado los volúmenes, pero te diría que vamos a sorprender al mercado con la cantidad de vehículos que vamos a poner. Una renovación de nuevo en Fiorino, un vehículo que hace muchos años trabaja en el mercado, con, como te dije, con gran aceptación y creíamos que necesitaba también una renovación. La estamos presentando ahora en estos días, así que muy contentos. El mercado va a encontrar un vehículo de trabajo extremadamente confiable como lo es Fiorino, pero con la renovación necesaria que estaba pidiendo. Toro Ranch, un vehículo que tiene un nivel de tecnología y de equipamiento premium, donde la pickup Toro, que hoy en día ya sabemos que hace muchos años es un éxito en Argentina, suma una versión más como es Toro Ranch, con su pantalla digital vertical de 12 pulgadas, su TFT de 7 pulgadas y media, la capota marítima y todo el equipamiento que tiene que tener Toro. Así que el mercado va a encontrar una versión más de Toro, como ya venimos trayendo, como lo es Freedom, como lo es Volcano, como lo es Ultra con su tapa rígida. Ahora vamos a sumar Ranch para poder abastecer todavía más ese line-up de Toro que es tan, tan exitoso. Así que muy contentos con eso. Contentos con el lanzamiento de Commander. Como ya lo conocen, Commander entra dentro de un segmento D de las SUV, donde estamos incorporando un vehículo a nivel de Jeep con la calidad y el confort que otorga Jeep, pero en un vehículo 4x4, una motorización diésel, una caja de 9 marchas y claramente las 3 filas de asiento, ¿no? 7 puestos dentro de lo que es Commander. Eso nos hace muy, muy felices. Hoy en día es un gran éxito. Todo lo que podemos en el mercado se vende y estamos muy contentos con eso. Y viene a completar, como te decía, un line-up que empieza por Renegade, siguiendo por Compass, con la renovación de Compass. Vamos a renovar Renegade también este año. La renovación de Compass de hace muy poquitos meses y ahora lo que tiene que ver el ingreso de Commander hace de Jeep una línea de producto extremadamente exitosa. La gente va a encontrar en Commander un producto de excelencia, un producto premium y con 3 filas de asientos con una versatilidad enorme. Bueno, en el caso de Ram, estamos presentando nuestra Ram 1500 con la nueva versión de una caja automática de 8 marchas. También muy contentos en ese sentido con esta renovación a nivel de caja de cambios. Y estamos mostrando lo que es Ram Rebel, que vendrá en poca cantidad, a pedido, pero con un vehículo, con un Ram Rebel híbrido que realmente en el mercado me parece a mí que va a trabajar muy bien y que la gente está esperando, con todas las virtudes que tiene Ram, ¿no? Como una pickup full size, para mí la mejor del mercado y del mundo, porque a nivel de mecánica y de tecnología Ram no tiene con qué darle. Así que como pickup full size tiene todo lo que tiene que tener y en este caso Rebel viene a completar un lineup. Mira, el mercado, vemos un mercado similar al 2021. 2021 cerró con unas 358.000 unidades patentadas en Argentina. Nos parece que nosotros estábamos estimando 380, vamos a estar por ahí, 360, 370.000 unidades, por ende te diría un mercado muy parecido al de 2021. En el caso de las marcas, estamos pensando para Fiat, Jeep y Ram un crecimiento prácticamente de 2 puntos de market share o algo más, apalancados, como te dije antes, en el caso de Fiat por el liderazgo de Cronos y el lanzamiento de Pulse, la renovación de Fiorino, bien dijiste, el ingreso de una versión más de Toro. Me parece que tenemos mucho para trabajar con Fiat ahí. En el caso de Jeep, también un aumento del market share con el ingreso de Commander para completar el lineup. Y en el caso de Ram, con lo que es la Ram AT8 que tenemos hoy en día en el mercado, más el ingreso de Ram Rebel. Así que si todo va bien y todo va como lo tenemos pensado a nivel de estrategia, creemos que vamos a crecer todavía 2 puntos más de market share para Fiat, Jeep y Ram, donde sumados vamos a estar por encima del 20% del mercado.
Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Hola Nibus. Hola, bienvenido al manual cognitivo de Nibus. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Porque cuidas a tu motor, vení a Action Energy. Somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Action Diesel X10. Un diésel que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40% a un precio que te conviene. Y Quantium Diesel X10. Nuestro diésel de máximo rendimiento. Vení a cargar una tecnología superior. Action Energy. Mercedes-Benz. Quien va con Agrale va más lejos. ¿Estás buscando el mejor precio en tu seguro de auto? Encontralo en La Caja. Elegí la cobertura ideal para tu auto y maneja con la protección que necesitas. Llama al 4857-8888 o por WhatsApp al 11-4857-7777 y cotiza tu seguro de auto en La Caja. This is Dakar, y en el Dakar, el filtro es Vega. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Presentamos la nueva Mitsubishi L200. Porque ser fuerte no era suficiente, la hicimos más robusta y con la mejor tecnología. Acércate y descubrila. Con la nueva Mitsubishi L200, sos diferente. Somos leones y el tiempo es la tierra que recorremos, donde acechamos cada momento. Sí, el tiempo es nuestro territorio. Somos nosotros los que marcamos el ritmo y definimos las reglas. El tiempo es donde vivimos y convertimos cada momento en una experiencia. We are lions, the lions of our time. En Goodyear trabajamos junto a vos, en los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas desde la salida del sol. Cada día y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear.
Llegó el nuevo Sanela Z-Track, el utilitario más ágil, confortable y con la mayor capacidad de carga del segmento. Conocelo en www.sanelatracks.com.ar. Con tu nuevo Z-Track, siempre llegás a tiempo. Seguimos en AutoExecute y continuamos ocupándonos sobre la presencia que han tenido las automotrices durante esta nueva edición de Expo Agro realizada en San Nicolás. Nos fuimos al stand de Volkswagen Argentina, allí dialogamos con Martín Massimino, que es el director comercial del grupo Volkswagen en nuestro país, y nos traza un balance de los resultados del 2021 y nos anticipa las novedades de la marca alemana para el 2022. Bueno, la verdad, Carlos, que siempre intentamos aquí en Expo Agro mostrar toda la potencia del grupo en Argentina. En este caso, a través de nuestras marcas de camiones y también de vehículos y vehículos comerciales, estamos presentando por primera vez a modo de Avant Premier el extra pesado Meteor. Por supuesto, también tenemos todo el resto de la gama de nuestra división de camiones. Y en lo que hace a la marca Volkswagen de vehículos y comerciales, tenemos toda la gama SUV, por supuesto, incluyendo el Taos, recientemente lanzado, un producto que nos pone muy orgulloso, pues fabricamos en nuestra planta de Pacheco, y también toda la gama de Amarok, otro vehículo que producimos en nuestra planta y que realmente es un éxito en ventas desde su lanzamiento. El 2021 fue un año muy positivo para la marca Volkswagen en Argentina. En primer lugar, digamos, el lanzamiento de Taos ha sido un hito dentro de la historia de la marca en el país. Hemos iniciado el proceso de comercialización con mucho éxito, no solo aquí en Argentina, sino en todos los mercados de exportación, principalmente Brasil y Latinoamérica. Hemos liderado el segmento de los SUV. Con el primer año de la gama completa, con lo cual también es algo que nos pone muy contentos y muestra la fortaleza que tiene nuestra marca en Argentina. Y por supuesto seguimos consolidando la presencia de Amarok, ha terminado con una participación y un volumen creciente respecto al 2020 y ya, bueno, obviamente con todas las expectativas en este 2022. Siempre decimos que Amarok es un producto estratégico dentro de nuestra oferta y también para nuestra red de concesionarios. Estamos trabajando siempre para tener muchos años más de Amarok en Argentina, en nuestra planta de Pacheco. Cuando tengamos novedades, obviamente lo comunicaremos con el formato oficial, que lo hacemos habitualmente para inversiones, pero siempre vamos a trabajar para sostener por muchos más, años más este tipo de productos tan importante en nuestra gama y aquí en nuestra planta de Pacheco. Bueno, el primer mensaje es que el mercado entendemos que va a crecer para este año. Estimamos un mercado de 400.000 unidades. Dentro de este contexto, la marca está muy, muy sólida, muy fuerte, con toda la ofensiva SUV, con Amaro, con los lanzamientos que se vienen en los próximos meses. Y la expectativa es tener un crecimiento este año, consolidar nuestro liderazgo en los SUV y siempre mantener esta posición de referencia en el mercado automotriz argentino. Bueno, en los próximos meses vamos a poder empezar a ver en las calles y comercializar una nueva versión de T-Cross, la versión de entrada 170 Trendline. También vamos a estar presentando el Polo Trend, que será el vehículo que reemplaza al Gol hacia finales del segundo trimestre. Y ya para el segundo semestre esperamos tener aquí en Argentina el nuevo Vento y la nueva Tiguan, provenientes de México, que realmente están generando muy buenos resultados en otros mercados y que sabemos que en Argentina también son autos muy valorados, son muy queridos por los clientes. Bueno, obviamente tenemos una estrategia de renovación de toda nuestra red que se empieza a ver en algunos concesionarios. Vamos a tener varias inauguraciones entre abril y mayo. En el segundo trimestre se verá una aceleración en diferentes puntos del país. Esperamos completar toda esta renovación hacia fin de año. Es parte de la estrategia de la nueva imagen de marca que se puede ver en los productos, en nuestra comunicación, y por supuesto era la hora también de hacerlo en nuestra red de concesionarios, así que una transformación muy grande para la marca que está teniendo muy buenos resultados y que los clientes también lo perciben y lo valoran. Seguimos en AutoExecute y continuamos desde Expo Agro realizada en San Nicolás, donde también los lubricantes fueron protagonistas de esta muestra. Estuvimos en el stand de Total Energy, donde dialogamos con su directora de comunicación y marketing, Dolores Serrano, que nos cuenta acerca de esta primera experiencia de la empresa en esta exposición.
Bueno, Total Energies es la primera vez que viene a Expo Agro de manera directa, pero tenemos más de 60 años apoyando al agro con una gama de productos, ya sea lubricantes, transmisiones, hidráulicos, grasas, realmente una gama completa para todo tipo de vehículos para el agro. Hablamos de transporte pesado, maquinaria agrícola, motos, cuatris, realmente, bueno, como ponemos ahí en el cartel, lubricantes para toda tu flota y soluciones adaptadas para los productores agrícolas. Sí, va a estar acá en el stand Mariano Werner, que es el bicampeón del turismo carretera, que corre con Elf. Elf vuelve a las pistas argentinas, decimos que la leyenda continúa porque tenemos una historia muy fuerte en el automovilismo. Y bueno, el auto está acá exhibido con la marca Elf para que todos los fanáticos puedan venir a conocer el auto y a Mariano también, que va a estar firmando autógrafos. Sí, en el MotoGP vamos a estar presentes también con un VIP, llevando a los clientes más importantes para nosotros, para el segmento de moto, con la marca Elf. Y como saben también, hemos lanzado la marca Hyperf con Total Energy para el segmento de motos de uso diario, así que también estamos pensando acciones en ese segmento. Se viene inauguración de centro de servicios, se vienen nuevos productos también de producción local, muchas novedades durante el año, sobre todo orientado, como decís, a los servicios y a brindar más posibilidades para que el argentino encuentre en nuestros productos fácil y pueda tener su cambio de aceite a disposición. Bueno, este centro de servicio no va a ser uno, sino más de uno, va a tener una oferta completa de lubricación, de lavado del vehículo, cafetería, incluso también carga eléctrica de vehículos, así que un centro totalmente completo para el mantenimiento de los autos. Vamos a tener nuevos lubricantes para el segmento pesado, sobre todo producción local, que es un poco la novedad. Tenemos hoy una gama muy completa con una parte de importación, pero estamos trayendo varios productos para producirlos en nuestra planta de Tablada. Combustibles YPF, calidad de principio a fin. Propongo algo. El próximo sábado no juegues. Tómate el día, pero pensá cómo sería tu semana sin el fútbol de los sábados. Bueno, digo, nos vemos en la próxima sesión. CB250 Twister. Onda.
¡Sí! Subite al confort del nuevo SUV Citroën C5 Aircross. Comfort Plus SUV. Citroën. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Trayectoria viene del pasado, pero también del futuro. Viene de trayecto, de esos que se transitan mirando hacia adelante, de esos físicos, hechos de cemento y trabajo. Trayectoria es usar la experiencia para crear nuevas experiencias. Saber que lo que está por venir ya llegó. Es reconocer que nuestra potencia son desde hace mucho los argentinos. Que nos elijas por lo que supimos hacer cada vez que te acompañamos y confíes en lo que viene, sin importar el camino ni el terreno. Iveco, nuestra trayectoria también es hacia adelante. Tenemos un Naumark para cada tipo de necesidad. Conocé a tu mejor compañero en nuestra red de concesionarios y haz crecer tu negocio. Ingresa en fotontrax.com.ar o en nuestras redes sociales. Fotontrax, con el respaldo de los líderes. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Combustibles YPF, calidad de principio a fin. Continuamos en Auto Executive, seguimos desde Expoagro. Ahora nos vamos al terreno de los camiones porque visitamos el stand de Scania Argentina, donde hubo importantes novedades. Allí dialogamos con Alejandro Paso, que es el director de comunicaciones y marketing de la marca sueca en nuestro país, con quien hablamos y repasamos todo acerca de lo nuevo de Scania en esta feria. En materia de unidades, estamos presentando la nueva caja de cambios, una caja 100% de aluminio, que disminuye, es mucho más liviana, cambia la ingeniería de la caja, produce un ahorro en el consumo de combustible entre el 1 y el 2% por tener esta nueva caja. Es una caja que viene a reemplazar 4 cajas que tenía Scania. Hoy por hoy esta nueva caja reemplaza esa familia de cajas anteriores y aporta mayor confiabilidad, menor tara, menor peso, por supuesto, aporta menor consumo de combustible, más eficiencia en el momento de pasar las marchas, marchas más suaves y con otra configuración. Son 13 marchas y una super lenta, mucho más lenta que la que teníamos anteriormente. Así que en materia de unidades, tenemos todos los vehículos equipados con nuestra nueva generación de cajas, que también es un orgullo comunicar de que se fabrica 100% en nuestra fábrica de Tucumán. Así que es una fábrica que es un orgullo para toda la Argentina de tener la fábrica de transmisiones de cajas, palets y diferenciales que tenemos en Colombres, en la provincia de Tucumán. En materia de camiones, tenemos toda la familia de camiones, empezando por las cabinas P, R y G, por supuesto, con distintas potencias para el agro, para lo que es vehículos escalables, para lo que es bitrenes, y por supuesto toda la línea Green Efficiency, que es cómo identificamos aquellos vehículos que funcionan con algún tipo de combustible que no sea el diésel. Y en este caso tenemos vehículos a GNC, que también pueden funcionar tranquilamente a biodiesel. En materia de servicios también tenemos novedades, ya que estamos presentando el programa Scania Más 10. Es decir, hoy por hoy el transporte está creciendo, sabemos que hay una demanda muy grande de camiones 0 kilómetros, pero que de alguna manera el mercado está demandando más de lo que nosotros podemos entregar. En ese sentido, muchos camiones, muchos transportistas están empezando a adecuar y a mantener 100% legítimos a sus vehículos de más de 10 años. Entonces, en ese sentido, Scania saca este programa de reparación de servicios que se llama Scania Más 10, que apunta a atraer a todos esos vehículos que tienen más de 10 años a que se acerquen para que los ingresen a nuestros talleres y puedan hacer reparaciones de lo que nosotros llamamos media vida, es decir, son reparaciones un poquito más profundas en materia de caja, diferencial,
en materia de motor, reparaciones de motor y por supuesto de embrague. En cualquiera de esos cuatro ejes, de esos cuatro pilares, van a poder acceder a precios especiales que combinan no solamente los repuestos, sino también la mano de obra. Y para cerrar, también tenemos en el stand la presencia de todos los motores que están equipando no solamente cosechadoras, como pueden ser las de Metal Ford, las de Basali, con los cuales tenemos alianzas estratégicas firmadas de hace muchos años y que están aumentando sus volúmenes de producción con cosechadoras 100% fabricadas aquí en Argentina y eligen los motores Scania para potenciarlas. Y por otro lado, para finalizar, los grupos electrógenos que también no solamente energizan la exposición agropecuaria más grande de Latinoamérica, sino también los tenemos disponibles aquí en el stand para que nuestros clientes puedan conocer los detalles de estos grupos electrógenos y adquirir alguno. Te cuento, Conductora sigue, un programa de Conductora es un programa, es un orgullo de tener un programa que busca achicar la brecha de género con educación de calidad y de alguna manera invitar a más mujeres a que sean parte del ecosistema del transporte. Justamente ayer, el 7 de marzo, pudimos hacer la ceremonia de graduación de la tercera camada. Tuvimos la presencia del ministro de Trabajo de la Nación, de Claudio Moroni, con todo su equipo. Tuvimos la presencia de autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, del Ministerio de las Mujeres. La verdad que una ceremonia muy emotiva con las familias de las egresadas, con empresas logísticas que vinieron a conocerla y que les están acercando propuestas. Así que la verdad que un programa que en esta tercera edición tuvo el detalle o el diferencial respecto a las anteriores de que tenemos un sponsor que nos acompañan y la gente tanto de la ICBC, de YPF y de Cervecería y Maltería Quilmes están sponsoreando y acompañando para este desarrollo del programa. Así que muy orgullosos del programa Conductoras que va a seguir sumando nuevos sponsors a lo largo del año. Y bueno, y en cuanto al año, también un año, un marzo te diría, que viene bastante cargado con actividades en materia no solamente del agro, con la presencia en Expo Agro, sino ahora en pocas semanas vamos a estar presentes en Oil and Gas, que es la exposición más referente del petróleo organizada por el IAPG. Así que ahí vamos a estar presentes con un stand y productos acorde y vamos a seguir participando en otro tipo de exposiciones a lo largo del año y a fin de, te diría, de marzo, principios de abril, como primicia para Acta Executive, contarles que vamos a estar abriendo un nuevo punto de servicios en la provincia de San Juan.